Bueno, para que tengan un appetizer de lo que tendremos después, voy a presentarles a mi invitado. Es sin duda alguna uno de los más queridos y exitosos cantautores cubanos de los últimos tiempos. Sus creaciones la han interpretado algunas de las más famosas voces hispanas, como Gilberto Santa Rosa, Luis Fonsi, David Bisbal, Andrés Cepeda. Es un excelente autor y excelente cantante. Le presento en verso. Esta noche está conmigo para que tu corazón encierres en la poesía de un buen amigo. Su nombre es Amaury Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo estás en estos días? ¿Has escrito mucho en estos días? Siempre estoy escribiendo. ¿Siempre? Hoy le mandé a Wanchi unas canciones, porque yo escribo algunas cosas y entonces a veces se la mando por teléfono. Pero es el pianista de la banda mía. Pensé que era por una onda de amor. Pianista de la banda mía que te robaste. Es que tienes que explicar esas cosas. Mi pianista que te lo robaste. Ya sé que me lo robé, pero tienes que explicar. Pues, no, escribí una canción de amor y se la mandé a Wanchi rápidamente. No, lo que pasa es que... La gente dice, tan mal le va a Amaury que no tiene a otra persona. No, Wanchi, ¿sabes? Un mulato. Sí, claro. Hey. No, ya subió muchos puntos ahora con lo de la hija, ¿me entiendes? No, fíjate eso. O sea, tiene ahora insoportable. Un lore insoportable, no es que lo mire. Pero tengo que remitirme a él porque él es el arreglista de la banda. Entonces, él es el que te... Le mando las canciones. Hay que explicar que hace el arreglo musical, porque la gente puede pensar que es que las canciones son una basura y este tiene que arreglarla. Es que cuando... No, puede pensar que él es handyman, ¿no? Sí. Claro, es handyman. Pero... El que te eche una mano. Oye, cuando la gente dice, este se dedicó al arte porque no quería trabajar, ¿qué tú piensas de la gente que dice eso? Hay un amigo mío que es handyman, que se llama Archie, que iba a mi casa, a lo mejor está viendo este programa, y entonces me decía, ¿tú te imaginas si no hubiera sido músico? Porque yo le conté que yo quería hacer un momento, o sea, en la adolescencia me dio por, quería estudiar en la escuela Interarmas Antonio Maceo. ¿Verdad que hubiera sido un oficial de las Fuerzas Armadas? Qué bonito, ¿no? ¿Te imaginas? Wow. Dice, ahora fueras un negro con la llena de canas, así, ¿sabes? Un portafolio. Claro, porque por la música eres más claro. Sí, claro, la música, o sea, este oficio lo hace más guapo uno. Sí. Y si no, me cuenta que si no viviera aquí en Miami, entonces trabajar en una hamburguesa. Entonces, vaya, Amaury, tráeme la manteca. Sí. Si no hubiera sido músico. La escuela Interarmas. ¿Qué cosa es esto de Interarmas? Porque yo reconozco las relaciones internacionales, ajá, ¿no? Pero Interarmas, ¿qué quiere decir? Que es una relación entre las armas, no, el cañón con la escopeta. Me imagino, no sé, ¿sabes? Viniendo de esta gente, está loco, ¿sabes? Una locura integral, ¿sabes? Una locura Interarmas. Oye, ¿tú desde aquí sigues la música que se hace hoy en día en Cuba? ¿La sigues? En lo que puedo, en la medida de lo que puedo. O sea, uno generalmente aquí en Miami está muy enterado de lo que pasa en Cuba. Sí. Pero hay cosas que son de allí propiamente y uno no está al tanto. Ya. No sé por qué me haces esa pregunta. No, te pregunto porque, o sea, si Cuba, hay cosas frescas ahora que te gustan mucho, hay gente, o sea, que Cuba siempre ha sido una potencia en música. Sí. O sea, un país imperialista en música. Sí. No lo es desde hace mucho tiempo. Sí. Es imperialista en otras cosas, pero en música no, porque la música no le importa a esta gente, ¿no? Pero siempre se están haciendo cosas interesantes en Cuba. Y yo lo sé porque uno se entera, más o menos, ¿no? Y esa gente que dice que la trova murió ya, ¿qué tú crees de la lírica? Pero no la lírica que dicen los reggaetoneros, que trabajamos la lírica. ¿Tú crees que todavía tiene valor escribir una buena canción? Lo tendrá siempre. La gente siempre va a necesitar buenas canciones, buena música. La música nunca muere. La música es parte integral de la vida de las personas en el planeta entero. Este planeta sin música no sería nada. Sería como Mercurio, que dicen que, por ejemplo, no hay atmósfera, no hay sonido. No, y aparte, Mercurio solo sirve para las heridas, ¿no? Que es una canción también. Heridas, claro. Heridas, nada más, cada vez que me miran. Oye, vamos a ir hablando ahora. Nos tenemos que ir un momento a publicidad. A la vuelta te voy a intentar, a ver si me compras una muñeca que tengo buenísima. ¿En serio? Una muñeca, pero vaya, te va a fascinar. Nosotros nos vamos un momento a publicidad y nos vamos con esa música que le hacemos al seguro número 1 de la Florida. Dice la tele que tú estás con Internet.
¿Qué te parece la banda, eh? ¿Te parece la banda? Esa banda es extraordinaria. La cantante está fuera de serie. Sí, señor. Maravilla. Oye, cuando escribes las canciones, ¿qué te viene primero? ¿El coro, una idea, la letra, la música, o eso varía? Es distinto, Alexis, es distinto. Cada vez pasa de manera diferente. ¿A veces lo buscas también? A veces lo busco, sí. Y a veces he soñado con una canción. Y cuando me despierto al otro día o me despierto al rato, se me olvida. Es terrible. He soñado con una canción completa. ¿Te ha pasado? Sí, eso es una canción con arreglo y todo. Hay que despertarse a esa hora y escribirla. Sí, claro. Yo sabes lo que hago. Yo cojo el teléfono y hago así y digo... Y tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, algo hay. Pero es un misterio, ¿sabes? No se puede explicar eso de manera racional. Eso es... ¿Tú a qué le concedes más importancia a una canción? ¿A la melodía o a la letra o a la poesía? La melodía es lo más importante de todo. Y lo decían los Bills, por supuesto, que son los monstruos de esto. Sí. Y los Bee Gees también, que son otros monstruos. Los Bee Gees dicen que cuando se reunían los tres a escribir, acordaban. No se puede sacrificar la melodía. Sacrificamos la letra, pero la melodía que escribamos, esa es la que. O sea, se sacrifica la letra en Bueno, palabras hay muchas, siete notas y palabras hay... Exactamente, pero la melodía es lo principal. Música es música. La letra es un complemento. Ya. Oye, ¿y qué estilo tú piensas que, si la gente te dice, ¿cómo tú te defines qué tú eres para ti? ¿Un cantautor, un cantante? Un reggaetonero. ¿Un reggaetonero? No, soy un cantautor, Un cantautor. Lo que pasa es que de mis orígenes y después, pues yo he sido un animal raro dentro de la trova, ¿no? Porque yo hacía otras cosas también. Canté con una orquesta de salsa al principio. Claro. Cantaba con Arturo Sandoval. Arturo Sandoval fue quien me descubrió a mí en un festival de jazz en Santa Clara. Pero yo soy un compositor y cantante. Claro. Ante todo. Un cantautor. Eso es lo que soy, cantautor. En tus conciertos tienes gente que te lleve el agua, que te cuide todo, que te tenga al tanto todo, que te lo tenga todo milimetrado. Tengo un guardaespaldas que es una fiera. ¿Sabes? Un guardaespaldas. No hay quien se me acerque. Eso es un guardaespaldas. Pero súper eficiente. Bueno, lo de guardaespaldas lo hablamos después, pero te voy a proponer... Yo tengo una muñeca que la estoy vendiendo. Es el último grito de la tecnología. Es lo que le dicen inflable. Una Real 2. No. No es inflable. Es como carne. Esto es algo carísimo. Nos lo enviaron por el primer Siempre día. Siempre me han miedo esas cosas, ¿sabes? Con la sobriedad que yo tengo y tú. Sí, no. Yo te recomiendo que la mires. Okay. Es totalmente dócil. Es muy inteligente porque es inteligencia artificial. Yeah. No se molesta. Es un personaje de Blade Runner. Es como eso, sí, como una especie de Blade Runner. Es como un replicante. Ya. Yeah. Pero no, nunca tiene mal carácter, no te dice nada si llegas tarde a la casa, no te dice quiéreme, dame cariño, no sé qué. Está buena para casarse con ella. Bueno. De momento te la propongo como asistente, pero si llegas a algo más, bueno. Okay. Éntrame la muñeca, por favor, éntrame la muñeca. El precio está, te la voy a dejar en... Mónico, ¿qué tú haces aquí? La muñeca está ahí atrás con tremendo relajo con los técnicos y esto tiene que seguir. Pero no te da vergüenza pararte con esa pinta aquí. Por favor, mira, ¿cómo que la muñeca está así? ¿La muñeca no funciona así? ¿No tengo el mando? No, los técnicos tienen un control estatal. Será universal, no estatal. Bueno. Oye, tráigame la muñeca, vete, Mónico, vete a traer la muñeca. ¿Qué te pasa? No, trabajadores técnicos, Alessi, corriendo atrás de mí. ¿Ah, sí? ¿Venían detrás de ti los técnicos? Sí, Alessi, corriendo atrás de mí. Sí. Pidiéndolo. ¿Qué te estaban pidiendo? ¿Qué te estaban pidiendo? Casarse con la Totolina, Alessi. Ah. Tú sabes, para ser el mío marido. Ah, qué descarados son. Si toda esa gente está casada, sin vergüenza. Yo voy a ir ahorita de atrás y que tengo un mando de esto, lo voy a botar de aquí. Maledetti. Sí, malos, malditos. Sí. Alessi, ma, yo tengo mucho miedo porque me imagino. Tú sabes que yo no
so niente della vita perché io sono una bambola virgine. Wow. Virgen, innocenti. Sí. Innocente. Perché tu non vuoi di fare l'azione, Alessi? Io non puedo hacer eso porque yo tengo pareja, ¿me entiendes? Ah, perché? Un momentico. Amaury, mira, te voy a explicar. La muñeca es maravillosa. A veces tiene unos pequeños exabrutos, pero es una maravilla. Habla italiano, pero también te la voy a poner en español, mira, para que tú veas. Entonces, tú sabes, yo llevo esperando uno, dos, tres días, y tú no me sabes qué decir, yo lo dije que eres party. Y ya te lo dije. Oye, pero ya se lo dije. Sí. ¿Tú sabes por qué cae Pipo? Yo caigo. Cada aguacate tiene su ventolera. Kate Perry, pero hablando de... Es como Kate Perry, pero en Jalea. En Jalea, sí. En la vida real yo lo que quiero es salir, Alessia. Ella quiere party, quiere salir, le gusta la fiesta. A mí me gustan las trenzas de él. Sí, bonita. ¿Sí, puedo olerla? Sí, puedo olerla, puedo olerla. Me lava la cabeza ahí. Ay, no era hierba. ¡Salvaje! ¿Qué? ¡Salvaje! ¿Tú vives en el zoológico? ¿Por qué cría fama? ¿Cómo que es el zoológico? No, pero ¿por qué es el zoológico? Es que tienes un olor a macho de jaula. ¿En serio? ¿Macho de jaula? No sé si es un halago, no, no sé. Es la feromona activada. No, es la feromona que la tienes activada. ¿Qué te parece, Amaury? No, la estoy vendiendo Pérez. Y ahora se frizó, ¿no? Yo la paro, la puedes así, tú la manejas en tu antojo. Ya. Ella el valor está en 70 mil. Yo a ti te ¿dólares? La dejo en 68,500. ¿Dólares? Vaya, para hacerte un descuento. No, pensaba que era peso cubano. No, peso cubano. Por favor, tú no conoces la moneda hace años. Además, tiene múltiples usos. Ella, lo que hay que leer, ella tiene el manual de instrucciones. Déjame que bueno, sí. Ella está frizada ahora. Es como una lavadora, que tú lees, no la usas bien si tú no lees la... Ya, el manual. Esto tiene hasta, te puede ayudar hasta, mira, momentos de desastres naturales. Ella te puede ayudar en desastres naturales. Dame cómo es la cosa de desastres naturales. Pero, por ejemplo, huracán. Mejor dicho, los huracanes. Sí, huracán, los huracanes. Sí. Pero yo quiero pasar un huracán contigo, Amaury. ¿En serio? Ventolera afuera. Eso parece describir una canción. El viento sopla, y sopla, y las trenzas vuelta, y vuelta. Yo me monto como si fuera... Como si fuera uno de esos columpios, una de esas sillas que da vuelta. Ah, la silla, y yo le digo, mami, agárrame, agárrame, que en la quinta vuelta me siento. ¿No te gustó eso, Amaury? No. Ella volando en la silla voladora y en la quinta se sienta. Es una imagen de Dalí. Una imagen de Dalí. Sí, totalmente. Mira, a ver. Ma tutte le persone vai di conoscere questa soluzione per el huracane. Claro. Primo, porta la sombrilla, la apri vigorosamente. Dopo, cubri huracán. Tu marito. Ahora cuidado con la guitarra, Amaury, que está aquí, espérate, no sé qué. El huracán me tumba la guitarra. Cubri tu marito. Sí. Solo per la protezione del huracán, ¿va bene? Lo solo per la protezione. Cubres al marido en el momento del huracán. Ma dopo, Alessi, sí. Categoria 4. Viene el huracán, Alessi. Viene el huracán. Ok. Alessi. Sí. E dopo il marito è più despaluzzati, ma sí. Salvato, Alessi. Salvato. Ya queda salvado el marido. Ma peligro. ¿Cuál es el peligro ahora? Sí. Un altro huracane. El otro huracane. Alessi, quita la sombrilla. Guarda la sombrilla. Otro huracane, Alessi. Okay. Espérate, un momentico, espérate. Ahora sí que se formó el huracán. Oye, ¿se han fijado que Amaury no ha hecho ni el esfuerzo por levantarla, eh? Es muy caballeroso, Amaury, muy caballeroso. Por favor, ¿se pueden llevar a la muñeca? Llévense a la muñeca, por favor. Que estoy aquí en la entrevista. Y además no es bueno eso de estar abriendo paraguas de lugares cerrados, chico. Dice que trae mala suerte. Oye, una cosita. No quiero más jueguitos con la muñeca de afuera. La muñeca es mía, ¿eh? Nosotros no nos ponemos para eso, bro. No, no. Nosotros somos oficialmente gay. Ok. Este es el manual. Ay. Bueno, yo tengo pareja. El manual es para los que no tienen, ¿no? Oye, Amaury, ¿por qué no me cantas algo de lo último que has compuesto? Pues claro, con todo sí. Gusto. Porque la gente estará diciendo, bueno, Amaury, nos encanta cómo canta. No le preguntes más tontería y que cante un pedacito. No, por favor. Usted nunca habla tontería, mi hermano. Oye, ¿qué tal el Grammy? ¿Lo tienes ahí en la casa? ¿Lo tienes ahí? Ahí está. Sí. ¿Acá rato lo miras y eso o estás olvidado? Lo miro y sabe, todo el mundo que va a la casa se hace foto con él. Sí, todos los amigos. Todo el mundo se hace foto con él. Esta es una canción de las últimas que he escrito.
quiero darte un sentimiento. Yo quiero darte una canción. Regalarte lo que llevo dentro. Más allá del cielo y el amor. Te quiero cuando siento miedo. Te quiero cuando soy feliz. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero junto a ti. Y te voy a dar todo el silencio, todo el sonido de este corazón. Y te voy a dar un infinito beso. Y más que sexo yo te voy a dar. Cuando estoy lejos, si estoy cerca, te voy a dar mi calma y mi ciclón. Y te voy a dar la sangre de mis venas. Yo te voy a dar. Darte una canción, regalarte lo que llevo dentro, más allá del cielo y el amor. Muy bonita canción, muy bien. Gracias. La segunda voz, la voz como de chica, la hacía Guanche, ¿no? Sí. Yo miré a Bea y vi a Bea que no estaba haciendo nada, digo. Bueno, femenino, o Bea o Guanche, no había más opción. Bueno, ahora el guitarrista también le ha dado por eso, por hacer vocecitos. ¿En serio? Desde que salió mi obra oficialmente gay, la gente se va abriendo. Oye, te vas a presentar por primera vez en Naples. Sí, sí. El día... Acá Manzanillos se llama el lugar. El día 27 de... 27 de junio. Junio. ¿Nunca habías estado en Naples? Nunca había... No, nunca, ni cantando ni haciendo nada. Nunca he estado ahí. Wow. Muy lindo, ¿no? Al otro lado, dicen que es precioso. Sí, además el mar, las playas esas son como más Caribe, es más. Sí. Porque aquí estamos más al Atlántico, ahí. Claro, es exactamente. Más en Caribe, el Golfo y la temperatura del agua, así que te puede dar unos buenos baños. En serio. De paso te lavas las tres. y sigues presentándote en el Hoy Como Ayer. En Hoy Como Ayer, este viernes, pasado viernes. Mañana, pasado con mañana. Con muchos de esos músicos, con Juanche. Con la banda que me robaste, ahí está. Bueno, pues... Son señores, tan buenos, señores, que todo el mundo quiere tocar con ellos. Sí, imagínate, están pluriempleados. Olvídate. Nosotros, gracias, Mauri, por haber estado gracias aquí. Gracias a ti, mi hermano. Que la gente siga disfrutando tu música. Bueno, y además que vamos... Felicidades por los discos de Gilberto. Sí, vamos a ser coautores. Seguro. Por segunda vez. Sí, seguro. Porque fuimos una vez coautores en el disco de Torito. En serio, verdad, buenísimo. Sí. Gran disco. Sí, gran disco. Y ahora vamos a ser coautores en el disco de Gilberto Santa Rosa. Sí, es un disco de boleros. Sí. Buenísimo. Así que voy a tener el honor de estar al lado de un gran compositor, Amado Gutiérrez. Nosotros nos vamos un momento a una integración comercial. Me acompaña Iván, presidente de Univista, la agencia de seguros número uno de la Florida. Ya saben, con todo tipo de seguros, de auto, de casa, comercial, salud, vida. Adelante, Iván. Muchísimas gracias, Alexis. Así mismo es por eso que ustedes, la comunidad del sur de la Florida, ha hecho Univista la agencia número uno en crecimiento aquí en el sur de la Florida. Tenemos seguros de auto, seguros de casa, seguros de comerciales, seguros de salud y seguros de vida. Pero lo más importante, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted se ahorra hasta un 40% en su póliza. No tiene que esperar a que su póliza se cancele o que su póliza se termine. Usted puede llamar ahora mismo y nosotros le vamos a dar el mejor precio que usted pueda tener y la mejor agencia con la que usted pueda tener su seguro. Ya sabe, les recomiendo a todos que llamen al número que aparece en pantalla. En ese número se pueden ahorrar con Univista hasta un 40%. Hay más de 100 agentes esperando su llamada. Nosotros nos vamos un momento, venimos ahora, venimos.